El horror ha sido un género primordial en todos los medios existentes de ficción hasta la fecha, haciendo sus primeras apariciones en la literatura a través de novelas y relatos breves, saltando después al mundo del cine donde su popularidad no hizo más que dispararse al máximo, permitiendo que el género pasara a otro tipo de artes narrativas, como la televisión, las historietas o los videojuegos. Pero bien, ¿qué es el horror realmente? Esta es una pregunta que varía dependiendo a quién se lo preguntes, pero en términos generales, se refiere a un miedo intenso provocado por algo espantoso o aterrador, así como también se relaciona a la aversión profunda hacia algo o alguien, o la presencia de alguna atrocidad, monstruosidad o calamidad. Dicho esto, enlistaré todos los estilos existentes de horror que han existido en los medios narrativos en los que ha estado presente. Sin más demoras, empecemos con... todos los tipos de horror en la ficción. Empezaremos con el que es el tipo de horror más común en la ficción, aquel que es provocado por situaciones que no se pueden explicar de forma lógica y que van más allá de lo que conocemos. El elemento más usado en este horror es la presencia de fantasmas y apariciones que perturban la tranquilidad de los protagonistas, pero los seres fantasmagóricos no es el único recurso usado. Las casas encantadas, la magia negra, las maldiciones, objetos embrujados, presagios que causan eventos desafortunados, etcétera, son otros elementos que podemos ver en el horror sobrenatural. Es un tanto complicado localizar cuál fue la primera obra con estas características, por el hecho de que el miedo a lo que va más allá de lo que conocemos, es uno de los más antiguos y comunes en la historia de la humanidad. Lo que sí puedo decir es que el cine es el medio en donde este horror se ha desarrollado y visto más, tanto que cuando pensamos en alguna película de terror, generalmente se nos vendrá a la cabeza alguna que contenga características sobrenaturales o paranormales. La ciencia ficción es otro de los géneros más populares dentro de las artes narrativas, y su mezcla con el horror ha dado una de las fusiones más interesantes en los medios ficticios. Los elementos de este estilo, a diferencia del horror sobrenatural, suelen tener una explicación lógica, dándoles una causa racional y ligada a los principios de la ciencia, como lo pueden ser criaturas o calamidades provocadas por algún experimento fallido o mal realizado, así como pruebas científicas con objetivos oscuros. Sin embargo, otro elemento bastante común en la ciencia ficción de horror es la presencia de seres de otros mundos. Las invasiones extraterrestres y alienígenas es otro tema que con frecuencia se suele ver en este tipo de obras, a veces siendo sustituidos por robots o mutantes. Una de las primeras obras y de las más influyentes no solo en el género, sino en todo el horror, fue Frankenstein, novela de 1818 realizada por Mary Shelley, en donde un estudiante de ciencias naturales logra dar vida a un ser con aspecto repulsivo y monstruoso creado por él mismo, abordando temas como la moral científica, la creación o destrucción de la vida por parte del humano, ideas que serían recurrentes en posteriores obras de este tipo. Surgido en el siglo XVIII a partir de la literatura y novela gótica, este tipo de horror puede considerarse como uno de los más antiguos surgidos en la ficción, así como el que proporcionaría muchos elementos a este tipo de relatos que aún hoy en día se siguen usando. Se suele desarrollar en escenarios con arquitectura gótica, de ahí el nombre, como castillos, monasterios o catedrales tenebrosas, así como otros sitios de aspecto lúgubre, ya sean cementerios, páramos solitarios, criptas o lugares azotados por tormentas y tempestades. Además, el horror gótico hace uso de seres como vampiros, hombres lobo, demonios, dobles personalidades y otras criaturas surgidas de leyendas populares. Entre sus argumentos, la necesidad de dar miedo no es lo único presente, en ocasiones se añaden elementos románticos o eróticos, aunque siempre entonados hacia lo oscuro y la muerte, así como también las historias pueden girar en torno en alguna maldición, profecía o superstición.
Aunque son muchos los autores que aportaron al horror gótico, se puede destacar principalmente a los escritores, Bram Stoker y Edgar Allan Poe, que llevaron a cabo las obras más influyentes en el género y el horror en general. Después de la gran popularidad del horror gótico en la literatura, el escritor H.P. Lovecraft cambiaría por completo los relatos tradicionales de terror, desarrollando su propia filosofía literaria. Los fantasmas, vampiros, castillos encantados y otros miedos etéreos serían dejados de lado por Lovecraft, dando paso a un horror más palpable, en donde el miedo se materializa en entidades monstruosas y cósmicas, que van mucho más allá de cualquier entendimiento humano, reduciendo al protagonista a algo insignificante, inútil y condenado en un universo poblado de deidades monstruosas que acechan nuestro mundo. Además de esto que es la principal característica del horror cósmico, se incluyen otros elementos como cultos que adoran a estas entidades, posesiones astrales, ocultismo, civilizaciones extraterrestres, y la completa locura, con influencias muy marcadas de la ciencia ficción, el onirismo y la fantasía. Teniendo sus raíces en la literatura gótica, el horror corporal es un estilo nacido inicialmente en el cine, consistente en mostrar mutaciones, alteraciones, zombificaciones o metamorfosis de formas grotescas, antinaturales y nauseabundas en el cuerpo humano. El término fue acuñado por el periodista Philip Roppy para referirse a las películas de David Cronenberg, quien se considera el padre del horror corporal con sus filmes, Shivers de 1975, Rabid de 1977, y la principal, La Mosca de 1986, que fue un completo antes y después en este estilo. Sin embargo, el horror corporal también tiene su presencia en medios japoneses como el manga, el anime y la novela gráfica. En este ámbito, destaca el artista Junji Ito, quien se ha destacado por representar el horror corporal de la forma más aberrante, obscena, abyecta y repulsiva posible, a través de sus ilustraciones sumamente gráficas y detalladas. El horror psicológico es un término que llega a ser ambiguo, y un tanto confuso para muchos, pero a grandes rasgos, se entiende como aquel horror que en vez de hacer uso de elementos gráficos y comunes para causar miedo, hace uso de la sutileza jugando con la mente del espectador, a través de la sugerencia y el miedo a lo que no se ve. Además, las tramas de horror psicológico suelen explorar temas como los traumas, los demonios personales, la culpa y las supersticiones del protagonista, explorando mucho la psique humana y sus vulnerabilidades. Aunque este tipo de horror tiene su origen en la literatura del siglo XIX de la mano de Edgar Allan Poe, tuvo su mayor popularidad con la llegada del cine, de la mano del célebre director Alfred Hitchcock, quien con su película, Psicosis de 1960, marcaría las pautas y características del horror psicológico. Este también ha encontrado otro medio para manifestarse, siendo los videojuegos, donde se ha visto una gran cantidad de títulos haciendo uso de esta clase de horror. Este tipo de horror es un estilo relativamente nuevo surgido en el cine, aunque con antecedentes de varias décadas atrás. Entre sus características, el horror rural se desarrolla en entornos al aire libre como bosques, campos o aldeas, teniendo un enfoque en cultos, sectas, sociedades o comunidades aisladas y secretas que realizan rituales, sacrificios, brujería y cualquier otra práctica relacionada al paganismo o a culturas antiguas, además de tener una vinculación a leyendas ancestrales y cuentos de hadas. De hecho, esto tiene un punto, y es que la principal influencia de este horror son cuentos clásicos como Hansel y Gretel y Caperucita Roja.
Aunque en ocasiones se le suele considerar dentro del horror sobrenatural, me parece que las obras del llamado horror religioso, son un punto y aparte, pues este tipo de miedo tiene un origen casi tan antiguo como la misma religión cristiana. Este horror se enfoca en los miedos que pueden originar las creencias religiosas, en especial la cristiana, como la existencia del diablo, los demonios y el infierno, así como los males que causan, como las posesiones y su posterior exorcismo. Con esto mencionado, parece que queda muy claro cuál es la obra más destacada en este tipo de horror, por supuesto que hablamos de El Exorcista de 1973, película que en su tiempo, provocó pánico en todo el mundo por el tema de las posesiones demoníacas. Otro tipo de horror nacido en la literatura, pero que explotó en el cine en los años 70, es el llamado ecoterror. Este se caracteriza por la presencia antagónica de uno o varios individuos de una especie animal, con un aumento de su agresividad, un odio irracional hacia la especie humana o siendo especímenes mutados que los hacen más peligrosos. Este tipo de horror consiste en mantener a los protagonistas siendo víctimas de una persecución o cacería por una fuerza superior, por lo que su objetivo es sobrevivir a la amenaza, no solo enfrentándola sino superando sus propios miedos. El género slasher es el principal ejemplo que tenemos sobre este tipo de horror, en donde un psicópata o demente, generalmente con alguna ventaja que lo hace más fuerte o peligroso, persigue a un grupo de jóvenes hasta acabar con la mayoría. Sin embargo, no es el único género en donde podemos encontrar este tipo de horror, pues suele estar presente también en el cine de zombies y muertos vivientes, en donde los protagonistas luchan ante estos seres para evitar ser devorados por ellos. Por último, el horror de supervivencia está también presente en el mundo de los videojuegos, siendo un género que gozó alta popularidad a finales de los 90 e inicios de los 2000. Si el cine surrealista es uno que ya puede llegar a ser difícil de definir por su extrañeza, ahora el horror surrealista es otro mucho más complejo de etiquetar y explicar, aunque puede decirse a grandes rasgos como aquel tipo de horror que juega con lo onírico y lo pesadillesco, haciendo dudar al espectador sobre qué es lo que está viendo. Posiblemente el primer director que mezcló lo surreal con el horror fue David Lynch con su película Eraserhead, de 1977, cinta de culto que hasta el día de hoy, le sigue volando la mente a los espectadores con sus extrañas escenas y argumento. Este horror, más allá de recibir su nombre por su país de origen, Japón, realmente tiene una serie de características por la que podríamos considerarlo un horror distinto a otros, centrándose en la aparición de seres fantasmales llamados yurei, que se representan con cabello largo cubriendo sus rostros, piel pálida o azulada y vestidos con kimonos o vestidos blancos, quienes vuelven al mundo físico para generar malestar, generalmente motivados por un sentimiento de venganza. Existen otras características que distinguen al horror japonés, como la perseverancia frente a la destrucción inminente, escenarios con agua, un universo gobernado por reglas que escapan a la comprensión humana, la vulnerabilidad hacia los espíritus malignos, y maldiciones de las que no se pueden escapar. Aunque este horror se ha realizado desde hace más de 100 años con las primeras películas japonesas, su popularidad llegaría en la década de los 90 e inicios de la década de los 2000, y se ha visto en otros medios como el manga y los videojuegos.
Aunque relacionado hasta cierto punto con el horror corporal, el horror físico se basa más en provocar repulsión o incomodidad, mostrando la destrucción y mutilación del cuerpo humano, así como su vulnerabilidad. Con esto dicho, ya se debe intuir que el cine gore, también llamado splatter, es el que maneja este tipo de horror, mostrando de forma gráfica escenas extremadamente violentas y sangrientas. Aunque su principal manifestación ha sido el cine y las películas, también existe en las novelas gráficas, la animación, los videojuegos, las historietas e incluso la literatura. Este concepto hace referencia al horror dentro del horror, sé que dicho así puede resultar confuso, pero básicamente se refiere a que los personajes en estas obras, están conscientes de sí mismos y lo que ocurre en su universo, soliendo romper la cuarta pared jugando con la ficción. Aunque difícil de explicar, el meta-horror no es tan complicado de reconocer, y de hecho suele ser paródico o no tomarse en serio, aunque no siempre pasa esto, su principal difusión ha sido en el cine, considerándose al director Wes Craven, como el pionero de este horror, con sus películas, The New Nightmare y Scream, aunque algunos mencionan que mucho antes de Craven, ya se había realizado meta-horror tanto en el cine como en otros medios. Justamente como su nombre lo dice, este horror es aquel que se manifiesta a través del ciberespacio y sus derivados. Por ejemplo, las cadenas por correo pueden considerarse una forma de horror de internet, aunque sin dudas, el mejor ejemplo son las creepypastas, relatos ficticios que eran copiados y pegados en distintos foros y sitios de la red. Además, en este apartado también se puede mencionar al llamado horror analógico, un subgénero de ficción nacido en internet a partir de las ya mencionadas creepypastas, pero que ha evolucionado para saltar a otros formatos como las series web, teniendo como principal característica una estética relacionada a los VHS y la televisión analógica, de ahí el nombre. Por último, no se puede dejar de lado a los ARG, o juegos de realidad alternativa, una forma de contar historias ficticias utilizando la intervención de quienes siguen la trama para desvelar lo que hay detrás de esta. Y finalmente, tenemos un tipo de horror el cual, realmente no está del todo definido, el llamado horror real, un término usado por algunos autores o directores para describir aquellas obras que muestran la cruda realidad tal y como es. Su premisa resulta simple, la forma de incomodar o causar miedo es contando situaciones aberrantes que ocurren en la cotidianidad, de la forma más explícita y realista posible. Con esta descripción, ya muchos deben intuir qué tipo de obras podrían considerarse como horror real. Aún con esto, no puedo colocar ejemplos ya que, como dije al inicio, no es un tipo de horror realmente establecido, más bien es un término que se ha usado de forma ocasional.